Bueno, hoy vamos a hablar sobre el vegetarianismo y vamos a tratar de responder a la pregunta que hacen muchas personas sobre si es necesario ser vegetariano para ser espiritual. Ahora, primero que todo, quiero que comprendamos que existe una gran diferencia entre lo que es ser espiritual y el ser religioso, aun cuando son dos conceptos que en cierto modo están relacionados. Siempre veremos que hay una gran diferencia entre una persona que es verdaderamente espiritual y otra que es netamente religiosa. Ahora, hay muchos también que sí son religiosos y espirituales. Cuando hablamos de espiritualidad, en realidad nos estamos refiriendo a un estado de conciencia superior y a un muy elevado desarrollo interno y un sentido muy amplio de la verdad. La persona que es verdaderamente espiritual posee un gran conocimiento, sabiduría y discernimiento, además de una aguda intuición y un magnetismo muy especial. La persona espiritual sabe escuchar y comprender a los demás, y su percepción mental es muy poderosa e influyente. Esto es lo que le permite sobreponerse a muchas dificultades y eventualmente lo lleva a un verdadero estado de equilibrio físico, mental y emocional, lo cual, como sabemos, resulta en un verdadero progreso espiritual que lo conduce a experimentar una alegría y un gozo interior verdaderos. Ahora, cuando hablamos de religión, aun cuando sabemos que las religiones enseñan principios espirituales muy elevados también, existe una tendencia muy fuerte de envolverse en prácticas dogmáticas que generalmente nos conducen a lo que es el fanatismo religioso. Esto es debido principalmente a que la mayoría de las religiones concentran muchos de sus esfuerzos en la adquisición y conversión de más y más seguidores que en el verdadero entrenamiento espiritual de los que ya existen. Ser espiritual es conocer y practicar los más elevados principios y virtudes morales, sin importar la religión a la que se pertenezca o sin importar si no se tiene religión alguna. Ser espiritual es ser autodisciplinado, compasivo, diligente y buscar siempre la perfección a través de la práctica de virtudes superiores. La espiritualidad solamente se alcanza mediante un entrenamiento verdadero y bajo la dirección de un sabio o un verdadero maestro, o mediante la propia autodeterminación de ser mejor a través de la constante búsqueda y la práctica de los más elevados conceptos y virtudes universales. No necesariamente mediante la afiliación a una religión específica. Siempre se ha sugerido que el vegetarianismo es el primer paso hacia la verdadera espiritualidad. Esto es completamente cierto, ya que de este modo es como comenzamos a respetar a todas las criaturas vivientes y practicamos lo que es la compasión y la no violencia en una forma directa e inmediata. Ahora, como seres humanos, realmente no deberíamos comer carne animal, que han pasado por el maltrato, por la tortura, por el sacrificio violento en el proceso de su muerte. Como bien sabemos, los animales poseen cinco sentidos al igual que nosotros, y cuando el animal es maltratado y matado, él ya sabe de antemano lo que le espera. Él siente el temor, el miedo y un sinnúmero de emociones negativas ocasionadas por ese dolor y sufrimiento, las cuales se quedan impregnadas en todo su sistema y su cuerpo, aún después de su muerte. Si el animal muere en forma natural, es algo completamente diferente, pero en el momento en el que el animal es sacrificado, maltratado, el animal que está lleno de vida, todo su sistema se estremece y él crea una cantidad de sustancias dañinas y vibraciones negativas de desespero, miedo, rabia, dolor, que quedan en todo su cuerpo. Asimismo, la persona que consume esta carne animal está consumiendo, está comiendo no solo las sustancias físicas dañinas de la carne, sino todas estas emociones negativas de dolor,
temor, sufrimiento, que fueron generadas en el proceso de maltrato y muerte violenta que se le ocasionó a este animal. Ahora, debemos comprender que aun cuando las emociones no son físicas, son tan reales como cualquier objeto físico, y por eso debemos entender que esas emociones dañinas son tan fuertes y reales que no desaparecen con la muerte del animal, sino que más bien pasan al cuerpo y a la mente de las personas que las consumen. Por esta razón es que se sugiere no comer ningún tipo de animal, ni siquiera aquellos que poseen 4 o 3 sentidos, como muchos animales marinos. Aun cuando ellos no tienen 5 sentidos, igualmente perciben todavía bastante dolor en el momento en que se les quita la vida y cuando son maltratados y matados en forma violenta. Como seres inteligentes que somos, debemos comprender que este tipo de alimento es más dañino que beneficioso para nuestros cuerpos y nuestras mentes. En nuestro planeta existen muchos tipos de alimento, como los granos, las frutas, vegetales, legumbres, verduras, etcétera, etcétera, que pertenecen a otra categoría diferente. Estos, como bien sabemos, no poseen emociones y no experimentan sufrimiento alguno. Además, sabemos que, por la ciencia, que son muy beneficiosos para la salud comparados con cualquier otro. Esta es la única categoría de alimentos que es realmente permitida para la supervivencia en aquellas personas que verdaderamente desean alcanzar un elevado grado de conciencia, autocontrol, liberación física, mental y autorrealización. Si deseamos comer una fruta, por ejemplo, no tenemos que cortar el árbol completo, sino que solamente tomamos lo que necesitamos del árbol. El árbol continúa creciendo y continúa produciendo más frutos sin ningún problema. Si deseas comer carne de gallina, por ejemplo, tienes que matar al animal completo. La gallina es un animal de 5 sentidos, lo cual el matarla es un proceso de maltrato y tortura y dolor para este pobre animal. Otros, por ejemplo, comen langosta. La langosta es un animal que posee casi 5 sentidos y, como es practicado en la mayoría de los restaurantes, la criatura es puesta en el agua hirviendo. Ella obviamente experimenta una muerte muy violenta y desesperada, ya que por su sentido del tacto ella siente lo que es el dolor en la misma forma que lo experimentaría usted. Por esta razón es necesario, o sea, para aquellos que realmente desean avanzar en el camino de la perfección y la autorrealización, desarrollar primero que todo la compasión y rehusarse completamente al consumo de productos animales que, como bien sabemos, son pasados por los más dolorosos e infames procesos de sacrificio y tortura. Aquellas personas que continúan consumiendo la carne animal igualmente nunca podrán liberarse de todo ese sufrimiento y emociones negativas de miedos, desesperación, temores, dolores físicos y mentales. Cada vez que ingieres estos productos y tipos de animales sacrificados, estás comiendo ese dolor, estás comiendo ese sufrimiento, el cual luego se manifestará no solamente en enfermedades físicas, sino mentales y emocionales. Al continuar consumiendo este tipo de animales, estamos además contribuyendo a su dolor, tortura y sufrimiento, el cual eventual y casi inmediatamente se manifiesta en la persona que los consume. Esta es una de las razones más fuertes que han causado y continúan causando la miseria y el sufrimiento humano. Estos estados de ánimo malignos, deseos malsanos, rabias, iras, odios, temores infundados, miedos, dolores, sufrimiento, debilidades, insatisfacción, están muy fuertemente arraigados en la conciencia humana y hace casi imposible para el hombre corriente que pueda experimentar la verdadera felicidad, el gozo interior, la conciencia, el autocontrol y la autorrealización. Por eso debemos comprender de una vez por todas que si das dolor y sufrimiento,
si comes dolor y sufrimiento, eso será lo que vas a experimentar en tu cuerpo y en tu mente durante la vida.